Me llamo Carlos Mario Betancur Gómez. Mi profesión es la zapatería. La cual me la enseñó mi padre en mi juventud, cuando yo tenía 14 y 16 años. Yo pues era, como dice, no vulgarmente y no popularmente, era muy travieso en la escuela. Entonces mi padre, al ver que no tenía yo progreso en mi escuela, en mi estudio, me dijo, no, pues, más bien lo voy a retirar y me ayudó acá a la zapatería. Y yo, a raíz de eso, fui aprendiendo algo de la zapatería. No es que me sienta un experto en nada, pero ni muy polido, pero aprendí algo de mi padre. Yo andaba ambulante, por decirme que acá 2 o 3 días volví a coger a otra zona, rutinariamente. Tiempo, hace ya 4 años, estaba yo allí arreglando unos zapatos, fui a entregarlo. Cuando vine, una señora me dijo, vea, arréglame estos zapatos, pero no se mueva mucho, que es que usted viene 2 o 3 días y se va y bueno. Entonces, eso fue como motivación para mí. Tanto la moral que ella me levantó como lo expresé. Y así, aparte de esa persona, muchas personas más, me quedé acá. Y ahora yo vivo con esto, es lo que me da el sustento. Alrededor de ya 3 años y medio, un cliente vino un día viernes. Vea, me al favor le pone tapas a pato de mi señora, yo le decía. Deme la dirección, yo lo llevo. No, tranquilo, yo vengo por hecho. Bueno, listo, llamo que venía por hecho. Yo lo arreglé el mismo día, le puse las tapas y todo. Cuando eso estaba yo acá, llega 8 días, 15 días, todavía con ellos. Mes, 2 meses, casi 3 meses ya. En una llegó una compañerita, le dio por ayudarme y bueno, yo me relacioné con ella en cuanto al cariño, no así, pues vio los zapatos ahí. Me dijo, papi, me va a regalar el zapato, me gusta. Eso ya póngale. Oiga, pues, si soy tan de buena y tan de malas que a los 8 días llegó la dueña por los zapatos. Yo vivo en Caicedo La Toma. Nosotros estuvimos en una zona de alto riesgo, que ahora actualmente el gobierno está pagando el arriendo mientras nos solucionan la vivienda. Yo estoy levantándome, hay días de a las 6, hay días faltando 8 minutos para las 6, me estoy organizando a las 6:25 o 6:30, estoy saliendo a coger el bus.